Este documental cuenta con los siguientes auspicios institucionales. Padre Polzer, jesuita americano ya fallecido, decía que el origen de esta fiesta quizás se debía también a que algunos indígenas que le tuvieron devoción o cariño al padre Kino iban a Magdalena a visitar la tumba de Kino. Algunos creen que este es el origen, y hasta la fecha, ¿no? Hay mucha gente que va a ver a San Francisco y visita los restos del padre Kino, ¿no? Sin lugar a dudas, la figura del padre Kino está muy ligada al nacimiento y extensión de esta devoción. Eusebio Kini Lucchi nace en Segno, pueblo cercano a la ciudad de Trento, en el norte de Italia. No se ha podido determinar la fecha exacta de su nacimiento, pero se sabe que fue bautizado en la parroquia de Torra, el 10 de agosto de 1645. 2 años antes de su nacimiento, en 1643, moría en México a los 88 años el padre Pedro Méndez, responsable de crear las bases misionales en Sinaloa y Sonora, con los yaquis, los mayos, junto a otros padres de la Compañía de Jesús, y así iniciar la obra que completará muchos años después nuestro padre Eusebio. Eusebio Francisco Kino, un chamaco tirolés. Él siempre se definió como tirolés de la diócesis de Trento. En ese tiempo pertenecía al imperio austrohúngaro, y ya después de la guerra de 1918, ese territorio del Tirol del Sur pertenece a Italia. En 1663, Eusebio Kini, con 18 años, tiene una enfermedad muy grave, lo desahucian. El confesor le dice, bueno, mira, encomiéndate a San Francisco Javier. Y dijo Kino, sí, y si sano, me voy de misionero como él. Su salud mejora, y como muestra de gratitud, se agrega Francisco como segundo nombre e ingresa a la Compañía de Jesús. Tiene una inclinación muy marcada de misionar en China, ya que uno de los primeros cartógrafos del imperio fue un tío suyo, el padre Martino Martini.
nació en el corazón de aquel chamaco el sueño por el lejano oriente. Quino siempre quiso ir al lejano oriente. Con casi 13 años de formación jesuita en Alemania, Quino se encuentra con el padre Antonio Kirchpamer, que también deseaba ir a misionar a Oriente. Hay un solo lugar para ir a China y dos candidatos, Anton Kirchpamer y Eusebio Francisco Quino. No se ponen de acuerdo y deciden echar en un sombrero un papel que diga Filipinas, que era la puerta para la Gran China, y México. Hacen oración, agitan el sombrero y Quino saca México. El 12 de junio de 1678, los dos misioneros y un grupo de 17 jesuitas parten desde Génova hacia Cádiz. La nave que los lleva perdió el rumbo. Entonces, cuando se dan cuenta del error, regresan otra vez corriendo a Cádiz, pero el Quino ve los 44 galeones de la flota, lo ve en la puesta del sol ya partir a la India. Y por eso tuvo que quedarse 2 años y medio en España. La segunda posibilidad la tienen el 11 de julio de 1680 con el barco El Nazareno. Llega el momento de irse, pero naufragan a la salida del puerto, se estrella el barco Nazareno, por eso él va a bautizar un cerro de Caborca, El Nazareno. Naufragan y Quino se queda otros 6 meses en Cádiz. Otra estadía en España le permite a Quino observar el paso del cometa en diciembre de 1680. Por fin se realiza la travesía hacia México. Con el grupo de jesuitas, zarpó de Cádiz hacia Veracruz. Seguía guardando la esperanza de misionar en China y dejó el asunto de su destino en manos de la Virgen de Guadalupe. Por algunos meses, cada semana iba a decir misa al santuario del Tepeyac. Pasa un tiempecito en la Ciudad de México que está positivamente conmocionada por el cometa de 1680. El científico y humanista don Carlos de Sigüenza y Góngora publica su Manifiesto Filosófico contra los Cometas. El padre Quino vivía en el Colegio Máximo de los Jesuitas, San Pedro y San Pablo, en la Ciudad de México. Entregado día y noche a la redacción de su libro, escribe su primera obra, la única publicada de Quino, que es Exposición Astronómica del Cometa. Lo que crea un conflicto con don Carlos de Sigüenza y Góngora sobre la importancia del paso del cometa. En esta discusión entró a favor de Quino Sor Juana Inés de la Cruz, que le hace un espléndido poema. Ícaros de discursos racionales, hasta que al tuyo, Eusebio Soberano, les dio luz a las luces celestiales. Este documental trata de acercar aspectos de la espiritualidad del padre Quino. Nos dice en su libro, y atribuiremos estas nuevas conquistas espirituales y temporales de estas nuevas conversiones a los favores celestiales. Transitaremos estos caminos del desierto de Sonora y Arizona que cabalgó nuestro incansable misionero. Favores celestiales, padre Eusebio Francisco Quino, Sonora, México. Padre provincial Luis del Canto tenía la solicitud del almirante don Isidro de Atondo y Antillón de proporcionarle 2 jesuitas para una expedición a California. Y como Quino llegaba bien preparado en matemáticas de la Universidad de Ingolstadt, pues le dijo, te vas a California. Como cosmógrafo real y superior de la misión, junto al padre Matías Goñi. El 5 de abril de 1683,
toman posesión de California e improvisan una capilla en La Paz. El padre Quino escribe: "Llegamos al puerto de La Paz y más arriba, en altura de 26 grados al Real de San Bruno. Y por tierra pasamos hasta la contracosta. Después de haber atravesado la península, la del Golfo, a la contracosta, o sea, al Pacífico, allí Quino se encuentra unas conchas de abulón que no existen en el Golfo de California, sino solamente en el Pacífico. Regresan a San Bruno, el escorbuto, la falta de víveres, hubo que abandonar la misión. Cuando habían abandonado la misión de San Bruno en la Baja California y vienen a refugiarse en lo que en aquel entonces era conocido como la Ensenada de San Juan Bautista. Al acercarse aquí a estas tierras, llegan y conocen a los Seris. Los Seris iban a la isla de Tiburón a pescar. Los Seris son un grupo especialísimo, todavía quedan como 600 Seris. Son un grupo de una lengua no yucateca, sino jocana, totalmente distinta. Yo soy el presidente del Consejo de Ancianos de la Nación Kunkak. Continúan los jesuitas avanzando hacia el norte y van a entrar ya a lo que es hoy el estado de Sonora, que es el segundo más grande de México, con cerca de 200.000 kilómetros cuadrados. Quino viaja hacia el norte, al pueblo de Oposura, actual Moctezuma, para encontrar al padre visitador Manuel González. Quino tenía la esperanza de renovar su amistad con los Seris y estar cerca de su querida California. Y Manuel González dice: "Padre Quino, yo sé que usted es un religioso muy obediente, y mire, olvídese de los Seris. Los indios de Tuape y de Cosari me piden padre misionero. El padre José Aguilar está en Cucurpe, entonces por favor le pido que vaya usted". Eusebio Francisco Quino entró a los confines de la cristiandad para quedarse por 24 años y para siempre en el corazón del pueblo sonorense. En este paraje, Quino funda su primera misión, Nuestra Señora de los Dolores. Y se queda con toda entrega a transformar esa pequeñita aldea de Cosari en la misión de Nuestra Señora de los Dolores. Ahí está la figura del padre Eusebio Francisco Quino, figura extraordinaria, con su misión de base. En el caso de la misión de Dolores, ahí era su casa, ahí era el lugar donde regresaba el padre Quino y tenía sus habitaciones. Del punto de vista de la arqueología, el pueblo del padre Quino está aún ahí bajo la superficie y podría ser rescatado y estudiado. Sin embargo, pues la visita es nada más al punto simbólico de la entrada de Quino a la Pinería Alta. Él llega el 13 de marzo de 1687. Y el mismo día, sin perder un momento, salen a la primera gira misionera, a San Ignacio y después a Imuris y después a Remedios. Tres pueblos, esa es su primera gira. Junto al padre José Aguilar, a unos 50 kilómetros de Dolores, llegaron al río San Ignacio, donde estaba la aldea de Cabórica, y la llamaron San Ignacio. Años más tarde, llega el padre Agustín de Campos, gran amigo y compañero del padre Quino, quien permaneció en la misión por 43 años. La estructura actual se calcula fue edificada por los años 1772 y 1780, durante el periodo franciscano, por el padre Fray Francisco Sánchez Úñiga. Los jesuitas fundaban su misión en pueblos que serían cabecera con padre residente, quien estaría a cargo de otros poblados menores dentro de su área, llamados pueblos de visita. El territorio de los Pimas siempre estuvo sujeto a los ataques de los apaches.
al parecer, cuando llega el padre Quino, la situación está muy complicada, en que los Pimas tienen que enfrentarse a los españoles y tienen que enfrentarse a los apaches. Los apaches, sobre todo los más crueles, eran los de las montañas Chiricahua, que están en Arizona. Pero finalmente ellos están casi contra la espada y la pared y deciden entrar al sistema novohispano y formar un frente común para atacar el problema de la apachería. Entonces Quino, como una analogía del ejército guaraní en las reducciones del Paraguay, Quino ayudó al capitán Ramírez de Salazar a organizar un ejército de Pimas, pues contuvo, con una victoria muy, muy fuerte del jefe Coro, un amigo de Quino, en donde mataron muchísimos apaches y los tuvieron ya calmaditos. Nuestra Señora del Pilar y Santiago de Cocóspera. Fue visitado por Quino por primera vez poco después de 1687. Es un templo muy ecléctico que inició el padre Quino. Que algunos le dicen la Sixtina del desierto, ¿verdad? Pero es construcción, adobes son jesuitas, pero todo el revestimiento, estucos y todo son franciscanos. Cocóspera contiene estas dos etapas físicas constructivas en su interior. Y estos templos requieren tanto esfuerzo que resultaría muy difícil pensar que cuando llegan los franciscanos derrumbarían el edificio y construirían uno nuevo. No, al parecer lo que hacen los franciscanos es que ellos llegan y reutilizan los muros de adobe y hacen los altares laterales y utilizan el ladrillo como material constructivo, dejando adentro de los muros el muro de adobe original del periodo jesuita. Se mantiene en pie y sobrevive a pesar de las condiciones climatológicas de mucho calor, de lluvias torrenciales, de nevadas, de frío extremo. Es una construcción que se está defendiendo y defendiendo esa historia, y es como un monumento de la perseverancia, ¿no? En 1688, Eusebio Francisco Quino fundó la Misión de Santa María Magdalena de Buquibaba. La primera capilla fue construida en 1691 como visita de San Ignacio. En 1695, el templo fue destruido durante la rebelión Pima. En 1832, un franciscano construye de nuevo el templo de Santa María Magdalena. La rapidez con que se construyó el templo fue precisamente el apoyo de los fieles a San Francisco. Nos encontramos en lo que es el desierto de Sonora, el gran desierto de Sonora, concretamente en la parte de la Pimería Alta. Ahora me encuentro con mi padre en esta actividad tradicional en esta región, que es la recolección de la pitaya. Bueno, los mismos misioneros se encuentran con que los nativos se dedican a la recolección de la pitaya para la elaboración de conservas o como un alimento. Lo documentan en alguno de sus relatos. Tanto los que acompañaban a Quino como los misioneros que estuvieron posteriormente en estas tierras. San Diego de Pitiquito. Quino visita el lugar y lo funda como visita de misión en 1689. Inicialmente era la ranchería del Pitiquí, que dependía de la misión de Caborca. La actual construcción a base de ladrillo quemado fue obra de los franciscanos. Una particularidad de este templo es que conserva en gran medida las pinturas murales que, además de los fines ornamentales, ejercían una función didáctica para la enseñanza de la catequesis a los indígenas. Vengan y vean dónde vivo. Háganse amigos, somos amigos. Bueno, vengan y vean. Como Jesús en el Evangelio que le dijo a los apóstoles, ¿dónde vives? Vengan y vean. Vénganse. ¿Les gusta esta manera de congregarnos en pueblos? La iglesia, trazado con cordel las calles, miren las estancias de ganado. Ah, sí, nos gusta mucho. Bueno, pues entonces hay que congregarse en pueblos y sembrar maíz y trigo. Les gusta después, en un tercer momento, los hacemos cristianos. Así fue poco a poco haciendo misiones Quino. San Antonio de Oquitoa. Fue fundada por Quino en 1689. Fue asignado el padre Antonio Arias como su primer misionero, quien la puso bajo el patrocinio de San Antonio de Padua.
Oquitoa no alcanzó mayor importancia. Tuvo su pequeña capilla durante los primeros años y fue en 1709, visita de Tubutama, refrán en México que dice primero comer que ser cristianos. Eso lo aplicó Quino. San Pedro y San Pablo de Tubutama. Fundada por Quino en 1687. En las misiones que va fundando siempre menciona la orden de que se construya la capilla. Sobre la misión jesuítica los franciscanos continuaron. Después de la expulsión, Fray Antonio de los Reyes, ya es en la época franciscana, cuando tenemos esta construcción como tal. Levantó el nivel de vida en comunidades autosustentables, y si después querían ser cristianos, órale. Aquí nací hace 67 años, no me he ido nunca de este pueblo. Lo conozco desde pequeño él y pequeño yo. Su gente, su vida, su transformación, su crecimiento, su desarrollo. Lo llevo en mi sangre y en el corazón más que todo porque quiero a mi pueblo. En verdad lo quiero. Estamos en el interior del templo de la Purísima Concepción de Pueblo Viejo. La Purísima Concepción de Nuestra Señora de Caborca. Fue fundada por el padre Eusebio Francisco Quino en 1689. Tiene que ser la Compañía de Jesús a través del padre Quino quien llega a este sitio y al pie del Cerro Prieto, que eso significa la palabra Caborca, Cerro Lomita. Ahí celebra la primera misa y lo dedica, pues, a la Concepción de Nuestra Señora. Se registran rebeliones de indios en Tubutama, Oquitoa y Pitiquito. Uno de los misioneros y amigo del padre Quino, Francisco Javier Saeta, designado a la misión de Caborca, es asesinado como consecuencia de estas rebeliones que queman y destruyen parte de la misión el 2 de abril de 1695. La muerte del padre Saeta causó un profundo pesar en el padre Quino, quien escribió un libro en su memoria. Y escribió un libro sobre la vida de Javier Saeta. Es una joya de la misionología universal, verdaderamente. Él dice, el asunto del misionero no es asunto del misionero, es asunto de Dios. Por lo tanto, Dios sabrá cómo salvar a la gente. En Caborca se levantaron sucesivamente varios templos hasta que los franciscanos construyeron el que vemos ahora, entre los años 1797 y 1809. Caborca con dos pueblos de visita, San Diego del Pitiquito al este y San Valentín del Bisani al oeste, se construye hasta dos capillas de adobe, quedan los vestigios de la última. San Valentín del Bisani es los restos físicamente visibles de las manos de Quino, que estuvo trabajando para desarrollar ese pueblito, que está justa y precisamente entre Caborca y el Cerro del Nazareno. Y él quiere comprobarla, de que la Baja California es una península, y desde la cumbre de ese cerro, que él mismo lo dice, el que bautizamos con el nombre del Nazareno, ve al otro lado del mar, del Golfo de California. Tuve que comprobarlo. Es más, al caer el sol, al ponerse el sol, debe habérsele alegrado inmensamente el corazón a Quino al saber tan lo cerca que tenía el mar, pues es un espectáculo maravilloso. Nos encontramos en el sitio
conocido con el nombre de La Proveedora. Estos grabados en las piedras que ustedes van a observar fueron hechos por una de las culturas más antiguas. Se trata de la cultura Hohokam, que pertenece también a la cultura Trincheras, ya que ellos vivían en pequeñas terrazas. Utilizaban su tiempo en dibujar, grabar en la piedra con una piedra más dura para obtener como bajo relieve estos dibujos raspados en la piedra que se le conoce con el nombre de petroglifos. Esos integrantes de la cultura Hohokam, que no es una sola tribu sino varias, son los ancestros, los bisabuelos, podemos decir, de la actual etnia que habita todavía en este territorio del desierto de Altar, lo que lo llamamos los Pápagos, la tribu Pápago, que ahora también se llama la nación Tohono O'odham, que es el nombre en su dialecto que le dan como gente del desierto. So my name is Bernard Siqueiros, and I'm the curator of education here at Himdakki Hukyu Humu Imbihap, which is the Tohono O'odham Nation's Cultural Center and Museum, located in Tapawa, Arizona. I understand that one of the reasons why, or at least in the discussion, Kino was so accepted was because he came to them with those same values. He came to them with that value of respect, with that value of sharing the things that he had and sharing with them his belief in Christ. Mucho respeto a las tribus. Nunca entró a un territorio, no digo enemigo, ni siquiera desconocido, si no lo invitaban primero. And because of that mutual respect and that similar understanding of those values, I think the relationship between Father Kino and those O'odham that he came in contact with was very positive. Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Es el mayor desierto de arena de América del Norte, con un campo de dunas activas y estabilizadas. La reserva cubre una extensión de 714.000 hectáreas, es una reserva de las más grandes de México y está inmersa en lo que es el desierto sonorense. Es una zona sagrada para los Tohono O'odham o Pápagos. So, in our belief system, when Itai created the first O'odham, he taught them those values that were important to survive in the land that they were created in. Los Tohono O'odham vienen eventualmente a un sitio llamado Itoy, el castillo de Itoy, el cual ellos reconocen como su principal, su dios, por así decirlo, ¿no? The man in that symbol is Itoy, or is symbolizes Itoy. Y anteriormente fue parte de las rutas del Padre Kino, donde caminó hasta la cima del volcán Santa Clara y pudo observar lo que fue el Mar de Cortés. Después la península de la Baja California. Desde ese cerro, llamado también el Pinacate, divisó la desembocadura del río Colorado. Los Santos Ángeles de Gebabi, Tucson, Arizona. Fundada por el Padre Kino en 1691. Padre Kino also founded a mission at Guavavi, which was, I think, probably in his day it was only a visita. I'd have to think about that. But anyway, Guavavi and Tumacacri and San Javier were the three places where he actually, the churches came to be established and that had resident missionaries at one time or another in what is now Arizona. Esta misión tuvo algunos cambios de nombre: San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel y finalmente los Santos Ángeles de Gebabi. Su primer misionero fue el padre Juan de San Martín, que llegó en 1701, pero la misión pronto fue abandonada. Fue reconstruida después de los destrozos causados durante la rebelión Pima de 1751. Hoy, el sitio se encuentra bajo la custodia del National Park Service. We are standing inside the church of San Caetano de Calabasas. Calabasas was established in 1756 by Father Power, who was a Jesuit priest.
It was used as a mission site until 1790, and then used as a ranch home for local ranchers up into the 1830s. People abandoned Calabasas and went north from Guavavi to Calabasas, and they eventually all ended up at Tumacacuri. Estamos en Tumacacuri, lugar que fue visitado por Eusebio Kino por primera vez en 1691. San Cayetano de Tumacacuri, Tucson, Arizona. Él venía en compañía del padre Salvatierra, que era visitador en ese entonces de la provincia. Le habían pasado reportes y quejas de que en la Pimería Alta eran muchos misioneros y muy poco trabajo el que había que realizar. Llega a la misión Dolores a buscar al padre Kino, informarse, y al otro día emprenden un recorrido. Los alcanza un grupo de sobaipuris de San Javier del Bac y de aquí de la región de Tumacacuri, muchos de ellos con cruces, con arcos de flores. El visitador le dice: tenemos que atenderlos, vamos con ellos. Es por eso que llegan aquí a Tumacacuri y se encuentran que es una región con 700 gentes, con tierras muy fértiles, mucho sembradío de árboles. Después de ver el padre Salvatierra, la recepción que tuvo, la recepción que les dio la gente, le dijo: padre, usted no se preocupe que nosotros vayamos a quitarle misioneros. Al revés, le enviaremos más misioneros. Amigo de Hermosillo un día, al que yo no conocía, me llamó y me dijo: ¿te gustan los caballos? Le dije: sí. Pero hacía 15 años que no me subía un caballo. Y sin embargo me dice: te invito a una cabalgata desde Dolores, la misión Madre de Kino, hasta San Javier del Bac. Y yo dije: órale, mañana nos vamos. Cabalgatas por los caminos de Kino. Fue esta una experiencia muy, muy agradable de poder conocer a gentes, invitar a gentes en esta cabalgata, como Gabriel Gómez Padilla y otras gentes de aquí del norte de Sonora. Andando el tiempo, unos indios de los Yumas, por allá, muy en el noroeste, le mandan regalar unas conchas azules. Kino lo recibe. Y en ese momento tiene la intuición, dice: ¿cómo? Los indios no navegan. ¿Cómo pasaron estas conchas del Pacífico acá? A lo mejor hay un paso por tierra a California. Y corresponde al padre Kino, toda esta historia va en favor del padre Kino, demostrar el paso por tierra, porque él quiere abastecer desde Sonora o contribuir a las misiones de California con recursos de Sinaloa y de Sonora. Con esas conchas azules se va a San Javier del Bac, Tucson, Arizona. Y allí organiza una conferencia de todos los jefes del noroeste para que le expliquen el origen de las conchas azules. Y le dicen: está como a 10, 15 jornadas de camino hacia el poniente. Y sí, esas conchas pasaron por tierra. Entonces Kino empieza a buscar el paso por tierra a California. Y son 7 expediciones. Yo tengo un libro que se llama Cartografía y Crónicas de la Antigua California, y ahí trazo todas las expediciones y todos los mapas de Kino, y revela que el paso por tierra nos está confirmando que es península. Kino cabalgó 30.000 kilómetros a caballo, 30.000 kilómetros. Y de esos fueron como 6.000 buscando el paso por tierra a California. Hemos hecho también 24 años de cabalgatas, y fuimos descubriendo pues la gran capacidad que tiene el padre Kino para recorrer estos campos enormes de la Pimería Alta. El contacto con Jesús Enrique Salgado pues ha llevado a un grupo de hombres
a seguir los caminos de Quino. A mí me invitaron, mi oficio era leer Favores Celestiales, que es el diario de Quino, pues ir leyendo como la historia en el lugar. Fue para todos nosotros de ver a las cabalgatas otra cosa, muy aparte de los libros, pero que nos enseñaba en situ el ser del padre Quino. Buscarle mucho, la mano de Quino ahí estaba, o sea, nos encontramos el agua que debía estar, el cruce por la sierra, en qué pedacito estábamos. Y bueno, para muchos en particular, para mí ha sido un proceso de redescubrimiento. Empezábamos a hablar de Quino y les veía en los ojos, en los ademanes de las manos, que Quino estaba vivo, presente no solamente en la memoria colectiva del pueblo sonorense, sino en las vidas de estos que cabalgaban. En San Javier del Mac, que fue una de las últimas fundaciones de los jesuitas. Estamos en este momento en la misión de San Francisco Javier del Mac en las afueras de Tucson, Arizona. Well, I came out here initially to become acquainted with the Indians who live here in the village, with the Tohono O'odham who were here. When I saw this beautiful building, I was greatly surprised, because you don't expect to see a building like this in the middle of the Sonoran Desert. Well, Father Quino first arrived here in 1692, and what he discovered was what may very well have been the largest village, indigenous village in the entire Sonoran Desert. Llega a la misión, bueno, iba a llegar a ser la misión de San Francisco Javier en 1692. Y se juntan estas dos fes, estas dos tradiciones espirituales, y se levanta a través de los tiempos el templo de San Francisco Javier del Mac. Las fundaciones son de Quino. Él no levantó templo, pero inició unos cimientos. Father Quino, in 1700, 8 years after he first saw the village, saw to the laying of foundations for a church, but that church was never built. What we presently see is a church that was built by the Franciscans between 1783 and 1797. However, there was a Jesuit church here earlier than that. In 1756, another Jesuit, Father Alonso Espinosa, built a church out of mud adobes, sun-dried adobes. And when the present church, the Franciscan church, was completed, a few years later, they tore down the old church. They salvaged the adobes and the ceiling beams, rebuilt the church, but they divided it into rooms. And the building that we're in right now is that building, so that the walls that we're looking at on either side were originally in the Jesuit church, as well as the ceiling that you see in this church. Those were salvaged from the 1756 church. When we think about Father Quino and his legacy, we always think in terms of the material things that he brought. But
You know, he introduced a new language, two languages actually, both Latin and Spanish. He introduced the concept of literacy. The people here were non-literate; they had no written language. La Universidad Quino, pues, está aquí en Hermosillo, y es fruto de la inspiración del padre Quino. Lleva su nombre porque nace de otra institución que alberga a niños pequeños, niños desamparados, el Instituto Quino. Y la universidad nace para dar continuidad a los estudios de estos niños. El sistema de misión, que era hacer autosuficientes a los indígenas. Misión no es solamente el aspecto religioso, el aspecto evangelizador. Es la construcción de una comunidad en todos los aspectos, político, social, económico, para que pudieran desarrollarse como personas, principalmente, y junto iba la evangelización, por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Ver la forma como expresa en su sentimiento religioso, su oración, hablando más con el corazón que con los labios. Ver cómo pasan ante la imagen con un profundísimo respeto y cariño, y después como un gesto y signo de humildad levantar su cabeza. Bendito seas por siempre, Señor. Soy Ulises Macías Salcedo, arzobispo de la iglesia de Hermosillo. A la diócesis pertenece esta parroquia de Magdalena, que tuvo la inmensa dicha de haber recibido al padre Quino, de tanta memoria y recuerdo para nosotros. Aquí murió y aquí tenemos sus restos enterrados. Bendito seas por siempre, Señor. Es una devoción que tiene alrededor de 300 años aquí, formalmente en Magdalena, aunque en Sonora yo creo que San Francisco está presente desde hace 400 años con la llegada de los jesuitas. Por los siglos de los siglos. Pero con quien aumenta la presencia de la devoción de San Francisco fue con el padre Quino. Y Quino mantuvo toda su vida una constante devoción al que era el patrono de los jesuitas en las misiones, ¿no? Entonces, en los escritos de Quino podemos ver la constante referencia a la acción de San Francisco Javier y de la Virgen María. Él decía, ellos interceden ante Dios para darnos favores celestiales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Yo diría que la espiritualidad de Quino, el ad majorem Dei gloriam de Quino, se parece mucho a la manera de entender la gloria de Dios que tenía Ireneo de Lyon. Aquí vale la pena contar una especie de anécdota. He also, of course, most importantly of all, introduced the gospel. Este Ireneo de Lyon, padre de la Iglesia, obispo de Lyon, Francia, allá en el siglo III o IV. Él decía, Gloria Dei Homo Vivens. La gloria de Dios es el hombre viviente, en plenitud. Y así lo entendió Quino. And the extraordinary thing about his introduction of the good news to this part of the world is that the Indians at various times rebelled against the Spaniards. But they never rebelled against Christianity. Quino ahí llegó a la Guaja de la Luna, que los indígenas decían que por ahí había
y cuando llegaron al primer lugar donde tomar agua, encontraron que no había agua. Tuvieron que seguir para enfrente y encontraron el aguaje de la luna a la 1:00 a.m. Había luna llena del 11 de diciembre de esa época y lograron sobrevivir y ahí encontraron agua. Estos altares, digo, maravillosos que estamos viendo. El Quino no, siempre la gloria de Dios está en el hombre viviente. Y eso lo entendieron muy bien los indígenas, y creo que lo puede entender el mundo moderno. So much so that in the 19th century, the Apache Indians were raiding all through this country. And the Indians concentrated themselves in large villages for protection. El historiador de Quino, Heber Eugene Bolton, que es el mejor obra que se ha escrito sobre Quino todavía, él en 1935 recorrió ese camino y se encontró con una cosa que en el tiempo la hace importante. Se encontró con que había luna llena también ese el día que Bolton estuvo ahí, una muy agradable coincidencia, Quino en la debaja de la luna, Bolton en la debaja de la luna, y cuando nosotros pedimos permiso para cruzar, nos dijeron que era muy difícil porque esa región de la debaja de la luna estaba reservado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos para hacer sus prácticas de bombardeos. But when the Apache threat ended, they went back to their little villages. Without, and there were no priests, there were no missionaries, there was no one there. The first thing they did in their little villages was to build chapels. Y un día nos habla la encargada de ese departamento para decirnos que nos habían concedido permiso para una semana nada más en diciembre. Dimos las gracias y antes de salir una noche encontramos que íbamos a tener luna llena también nosotros. Y esa luna llena iba a ser el 11 de diciembre, un día antes de la el festejo de la Virgen de Guadalupe. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los caballos caminan, la luna ya se metió. Alguien dice, bueno, ya son, esto ya pasa el término de coincidencias a diocidencias. En varias ciudades de México y de Estados Unidos, el padre Quino tiene monumentos. Son figuras, en cierta manera, comparables. Fray Junípero Serra y el padre Quino son dos avanzadas. Algunos colegas norteamericanos hablan del gran suroeste, the Great Southwest. Yo digo, ¿por qué Great Southwest? Nada de eso, el gran noroeste, porque ese noroeste no comenzó con ustedes, sino con nosotros. Pero el hecho es que ese gran noroeste, en su conjunto, yo creo que, no, ahorita no quiero hacer cálculos, pero yo pienso que es como 1,000,000 y pico de kilómetros cuadrados ese territorio en el cual trabajan los jesuitas. El patrimonio y el legado del padre Quino y de los hermanos jesuitas que lo acompañaron, podemos hablar del milagro que la fe existente entre pueblos yaquis, pueblos pimas, pueblos subaipurís, que podemos seguir viviendo esta fe, pero también el compromiso de respetar la dignidad de todos los habitantes de esta tierra. Estamos tan contentos de poder seguir en las huellas del padre Quino. Se enferma demasiado joven, porque yo tengo 67 años ya, la misma edad, de un año más que Quino. No tengo ganas de morirme, ni está muy lejos de mí el pensamiento de la muerte. Entonces, pero a esta edad puedo comprender en perfecta magnitud el trabajo de ese hombre, la entrega de ese hombre que transforma y desarrolla una nueva vida. La vida misional de esta Pimería Alta, esa cadena de misiones que al final de cuentas es la nueva cultura en la que se fundamentó la sociedad que actualmente tenemos. Él con su fe,
con su cualidad de tesón y de constancia y de amor a los indígenas. Somos una universidad que lleva su nombre y yo creo que es un fruto, ¿no? Un fruto de sus trabajos también. Pues le daba, para mí le daba un realce a la figura del padre Quino, todos los problemas que tuvo, cómo esas dificultades lo hacían templarse más y luchar más por aquellos indígenas. Los conflictos los veía él como favores celestiales, ¿no? Y así tituló su libro. El padre Quino comenzó a escribir el libro Favores Celestiales en mayo de 1703, relatando una crónica de la Pimería Alta. El 2 de febrero de 1710, escribe el prólogo a la quinta parte y deja trazado el mapa del nuevo reino de la Nueva Navarra. El 15 de marzo de 1711, muere en el pueblo de Santa María Magdalena el padre Eusebio Francisco Quino. Cuando lo invita el padre Campos a dedicar una capilla a San Francisco Javier, empieza la misa, se siente mal, no puede terminarla. El padre Campos lo jala hacia la casa que está pegadita a la iglesia. Y ahí a la medianoche del 15 de marzo de 1711 muere. Yo digo que Quino es el padre de la cultura pimalteña. Quino dice así muy lacónicamente, yo los engendré por medio del Evangelio. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo tan concreto como eso. Pero si antropológicamente estamos de acuerdo que se crea una cultura, cuando se crean nuevas relaciones con el medio ambiente, aquí se crearon con el desierto. Cuando se crean nuevas relaciones de los hombres entre sí, tribus que eran hostiles, Quino las pacificó. Entonces, si hay nuevas relaciones con el medio ambiente y los hombres, yo digo que Quino es el padre de la cultura pimalteña. Estas nuevas conquistas espirituales y temporales, de estas nuevas conversiones a los favores celestiales, de estos referidos divinísimos protectores nuestros, más que a los medios humanos. Favores celestiales. Padre Eusebio Francisco Quino. Sonora, México.